Si México se escribía con J, hoy, ¿cómo se escribe? Oh, fuck. ¿Para qué lado se va el huevo? Para México. Para ningún lado, porque los pollos no ponen huevos. Muchas bolas de cab... Si antes México se escribía con J, ¿hoy cómo se escribe? No lo sé, tú dime. Oh, fuck. ¿Es de esas preguntas capciosas? Uh-huh. Si antes México se escribía... ¿Se escribía con J, hoy cómo se escribe? Si antes México se escribía con J... ¿Hoy cómo se escribe? H-O-Y... Esa es la respuesta correcta, sí. Va una más. Si hay un pollito entre la frontera de México y Estados Unidos y de repente le dan ganas de poner un huevo, ¿para qué lado se va el huevo? Ay, ni idea. ¿Te la repito? Sí. Si hay un pollito entre la frontera de Estados Unidos y México y de repente le dan ganas de poner un huevo, ¿para qué lado se va el huevo? ¿Para México? ¿Para México? ¿Por qué? No sé, porque pues era mexicano el pollito. ¿Qué? Bueno, ¿es tu respuesta definitiva? Sí, ya no hay de otra. Pero otra pregunta, ¿las pollitas ponen huevos? Y no, y... ¿Entonces? No, pues, no, es... No, ya la regué, se cancela todo. Va una más, la última. Si hay dos casas, una blanca y una negra, y una paloma pone un huevo en la casa negra, ¿a quién le pertenece el huevo? ¡Vamos, vamos! Hay dos casas, una blanca y una negra. Llega una paloma y pone un huevo en la casa negra, ¿a quién le pertenece el huevo? Sí ponen huevo las palomas, ¿no? Sí. ¿Sí? Ay, rayos. Pues en la casa... ¿En la casa negra? ¿Por qué? Ay, no lo sé, porque o sea, ahí se siente más a gusto, ¿no? Yo digo, ¿no? Bueno, pues yo pienso que le pertenece a la paloma, ¿no? Porque ella lo puso, ¿no? Independientemente de dónde lo ponga. ¿Tú qué opinas? No, sí, de acuerdo. ¿Sí? Sí, bien aplicada, viejo. Si México se escribía con J, ¿hoy cómo se escribe? Oh, fuck. Si antes México se escribía con J, ¿hoy cómo se escribe? Con X. ¿Con X? Con X. Pero ahorita que hay tiempo, ¡arrepiéntete! ¿Respuesta definitiva? Sí. Te lo voy a repetir una vez más, ¿eh? Si antes México se escribía con J, ¿hoy cómo se escribe? No sé. ¿Hoy cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? ¿Hoy la palabra hoy? Ah, pues con una H. H. Es que no sé. Esa es la respuesta con H hoy. Pues lo diciendo hoy, ¿cómo se escribe? Va una más. Si hay dos casas, una negra y una blanca, y llega una paloma y pone un huevo en la casa negra, ¿a quién le pertenece el huevo? A la gallina. A la paloma. A la paloma. A la paloma. A la paloma, la paloma, la paloma. ¿A quién le pertenece el huevo? Sí, a la paloma. ¿A la paloma por qué? Porque era de los huevos, ¿no? Sí. Una más, la última. Si hay un pollito entre la frontera de México y Estados Unidos y de repente le dan ganas de poner un huevo, ¿para qué lado se va el huevo? Otra vez. Si hay un pollito entre la frontera de México y Estados Unidos y de repente le dan ganas de poner un huevo, ¿para qué lado se va el huevo? No tanto. Ay, no, pero si le dan un pollito. Ay, sí. Y nace al lado. Amigo, ¿por qué corres, amigo? Al lado de Estados Unidos o al lado de la frontera. Se lo voy a repetir otra vez. A ver. Si hay un pollito entre la frontera de México y Estados Unidos y de repente le dan ganas de poner un huevo, ¿para qué lado se va? Para México. ¿Por qué? Porque allá hay mucho. ¿Mucho dinero o qué? ¡Muchas bolas de cabrones! ¿Tú qué opinas? ¿Para qué lado se va? No. Pues, a ver, bueno, pero otra pregunta. ¿Para el lado de México o para el lado de Estados Unidos? Es lo que te pregunta. ¿Para qué lado se va? ¡Mi niña! ¿Los pollitos ponen huevos? No.
entonces. Ay, sí, es cierto. Entonces, ¿para dónde se van los pollitos? ¿Ponen huevos? No. Entonces, ¿para dónde se van? Pues yo me voy mejor para mi casa. Hay dos casas, una negra y una blanca. Una paloma pone un huevo en la casa negra. ¿A quién le pertenece el huevo? ¿A la paloma? ¿La paloma por qué? Porque fue la que lo puso. ¿Tú por qué? A ver. Hay dos casas, una negra y una blanca. La paloma pone un huevo en la casa negra. ¿A quién le pertenece el huevo? ¿Tú te quedas con la paloma? Bueno, no. Sería de la casa negra ya porque lo está poniendo dentro de la casa, ¿no? Sí. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Sí, también. Sí, o sea. Bueno, la respuesta correcta es la que había dicho primero, la paloma, porque la paloma lo puso, obviamente, no importa dónde lo pongas de la paloma, ¿no? ¡Órale! ¡Uy, qué gracioso! ¡Madre mía! va una más. Hay un pollito entre la frontera de Ecuador y Perú. De repente le dan ganas de poner un huevo. ¿Para qué lado se va el huevo? Para México. ¿La frontera de dónde? Entre Perú y Ecuador. ¿Para qué lado se va? Sí. Otro ejemplo pone que lo pusieron en la frontera de Estados Unidos y México, pero ¿para qué lado se va si un pollito pone un huevo? ¿O sea Perú, en serio? ¿Perú? ¿Tú? Pues ahí se queda, bueno, no lo puso, o sea, pero es en la frontera. Pero a ver, ¿los pollitos ponen huevos? No. ¿No? No. Entonces, ¿para dónde se va? No, no va a poner. ¿Tú? No la dijiste. Si antes México se escribía con J, ¿hoy cómo se escribe? No, pues no. Con X. Sí, con X. ¿Seguros? ¿Respuesta definitiva? Sí, ¿no? Si antes México se escribía con J, ¿hoy cómo se escribe? Ah, caray. Eso sí me interesa. Con X. Seguro. ¿Hoy cómo se escribe? Ah, pues hoy con H. Entonces. Oh, es que. Ya la agarré. Wow, una más. Si hay dos casas, una blanca y una negra, y llega una paloma a poner un huevo en la casa negra, ¿a quién le pertenece el huevo? Si pueden jugar a las palomas, ¿no? Pues a la paloma, porque no puso. Exactamente. ¿Respuesta definitiva? Sí. Esa es la respuesta correcta. Una más. Si hay un pollito entre la frontera de México y Estados Unidos y de repente le dan ganas de poner un huevo, ¿para qué lado se va el huevo? Así ya no la entendí, a ver. Una más. Si hay un pollito entre la frontera de México y Estados Unidos y de repente le dan ganas de poner un huevo, ¿para qué lado se va el huevo? Para México. Para ningún lado, porque los pollos no ponen huevos. Muchas bolas de cabrones. Esa es la primera que la responde. Si antes México se escribía con J, ¿hoy cómo se escribe? Yo no sé, tú dime. ¿Cómo otra vez? Si antes México se escribía con J, ¿hoy cómo se escribe? Porque el que ama a su mujer, así mismo se ama. Pues sí, también con X. ¿Respuesta definitiva? Sí. Si antes México se escribía con J, ¿hoy cómo se escribe? Ese cariño, ese amor. ¿Con X? ¿Segura? Pues, ¿hoy cómo se escribe? ¿Con X? ¿Segura? Ya no sé. ¿Hoy cómo se escribe? En vez de comprenderme, me critica, me maltrata, me ofende, me hace sentir. ¿Hoy cómo se escribe? ¿Con X? ¿Segura? Sí. ¿Hoy cómo se escribe? Hoy con H. Hoy, diga. A ver, entonces, se las voy a hacer una vez más para que me respondan. Si antes México se escribía con J, ¿hoy cómo se escribe? Con X. Con H, ya le había dicho, estoy preguntando hoy cómo se escribe, ¿no? Con H, hoy. Una más. Si hay dos casas, una negra y una blanca, y de repente llega una paloma y pone un huevo en la casa negra, ¿a quién le pertenece el huevo? A la gallina. El segundo dice semejante a ese. Amarás a tu prójimo como a ti ¿A mismo. ¿A la paloma? Y yo siempre he creído. Pues sí, también a la paloma. Sí, es ella. Esa es la respuesta correcta, sí. La última.
Si hay un pollito entre la frontera de México, hay un pollito entre la frontera de México y Estados Unidos, y de repente le dan ganas de poner un huevo, ¿para qué lado se va el huevo? Hay tanta gente, tanto hombres y aún mujeres que se dedican a dañar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Para dónde se va? A hacer daño a la gente, a una robada. Ay, pues para México. Pues sí, para México. ¿Por qué para México? Sí, también para qué? México. Sí, no, pues ahí. ¿Por qué no para Estados Unidos y por qué para México? Para México. México. Una de las razones más grandes. Pues se queda ahí. Se queda ahí. Pues sí, se queda donde ponga el huevo. Una pregunta más, ¿los pollitos ponen huevos? Pues sí. ¿Se ponen huevos los pollitos? Ah, no, los pollitos no. Entonces, ¿para qué lado se va el huevo? Ay, sí, sí. No, es para ninguno. ¿Por qué? Porque los pollitos no ponen huevos. Un pollito en la frontera entre Ecuador y Perú le dan ganas de poner un huevo. ¿Para qué lado crees que se vaya el huevo? Para México. ¿Será mexicano el pollito? Sí, no, pues ahí. ¿Entre Ecuador y Perú? Uh-huh. Un pollito le dan ganas de poner un huevo entre la frontera de Perú y Ecuador. ¿Para qué lado se va el huevo? Pues para el que quiera, ¿no? Pues, ¿por qué? Al medio de la frontera, ¿no? Se va para... O la nacionalidad del huevo o algo así, ¿me quiere dar a entender? Pues... otra vez, tú me das tu respuesta definitiva. Va un pollito entre la frontera de Ecuador y Perú y de repente le dan ganas de poner un huevo. ¿Para qué lado se va el huevo? No, no sé. Ahorita vas a otra. Como que sí, no entra en ese aspecto. ¿Pero los pollitos ponen huevos? No. Y no. Bueno, va una más. Una paloma. Bueno, hay dos casas, una blanca y una negra. Una paloma pone un huevo en la casa negra. ¿A quién le pertenece el huevo? A la paloma. ¿Por qué? Pues porque lo puso la paloma. Ese es. ¡Bye! ¡Ese es el cine! ¡Bye!